Hola, así se ve después de 2 días. Agarró bien, tiñó bien la piel, me gusta. Tal vez se oscurezca un poquito más mañana. Y les quiero platicar de qué pasa cuando se mojan las manos inmediatamente después de que se rascan la henna. Esta sección se mojó, esta no se mojó. Y me puse humectante, me puse de esta como cremita. Es muy espesa. Muy, muy espesa. Con el calor se hace como un aceite. All right, you guys, so what I want to show you today is what happens. Dog, go away, please. That's my dog making noises. This is what happens when you get your hands wet soon after you remove the henna. This got wet and this section didn't get wet, so good stain, bad stain. And I actually did put butter on before getting my hands wet. Well, this butter, this lotion. I put that on before getting them wet and it damage happens, so oh well, bummer, that's what it is. Y me puse aceite de este aceite de chía, sea, creo que acá le dicen chía, shea butter. Me puse protección de aceite y aún así hubo daño, no tiñó bien la piel. Bueno, así suele suceder. Bueno, gracias por ver este video. Bye bye. Chao. Thank you for watching this video. Chao.